Left, right. Thank you.
Yo no sé si lo que hago tiene que ver con que mi padre haya construido iglesias. Nací en el 20, pero aunque iba a misa cuando estábamos en el campo, no era un clima demasiado beato. Hasta que me tocó ir al colegio de curas, y ahí sí, fue el infierno, mi primer infierno. Fue en el Delta que conocí a Alicia. Alicia Barros Castro y yo nos casamos en 1946 y tuvimos tres hijos, Marielí, Pablo y Ariel. A raíz de una enfermedad de nuestra hija Marielí, en 1952, viajamos a Italia. Comienzo a trabajar mis primeras esculturas en cerámica. Conocí a Fernando Birri en Italia antes de volvernos a Buenos Aires. Con él y Oschi nos embarcamos en un proyecto cinematográfico. Desembarcamos en el Río de la Plata el día de los Santos Reyes Magos, en 1535. Pero cuando llegamos,
Los indios eran unos 4,000. Con la primera fundación de Buenos Aires, fuimos a Cannes y hasta ganamos un premio. Lord, y eternas gracias a Dios por concederme tan próspero y feliz día. En el 2008, volví a producir una película después de medio siglo. Esta vez fue la película El Artista. El film nos presenta a Horacio González, a Fogwill, a La Iseca y a mí como viejos chotos, tirados en un geriátrico, mirando embobados la televisión. En 1962 comienzo mis dibujos caligráficos o escrituras y aún hoy continúo dibujándolos. Hacía arte no comprometido, arte por el arte y esas cosas. Hasta Vietnam. Me impactó como pocas cosas.
Casi todos los artistas trabajan de espaldas al pueblo, haciendo placeres para la élite cultural que los promueve y para la del dinero que los compra. Y los de vanguardia, de espaldas al país, buscan su prestigio en centros internacionales, colaborando en la elaboración de un arte occidental que será luego usado como justificador de cuánto exceso comete Occidente. Pocas veces se oye hablar tanto de arte y cultura como cuando se explican las invasiones coloniales de ayer y neocoloniales de hoy. En el 65, escuché que esos bombardeos se hacían en defensa de la civilización occidental. Por eso armé el Cristo crucificado sobre las alas de un avión. El avión este tiene una cierta repercusión porque es un Cristo, es verdadero. No es el Cristo que cuentan los cristianos, pero es una figura de Cristo tomada de comprada en una santería. Y el avión lo hicimos con un carpintero amigo, Rogelio Pintos, tomando la maqueta. Tenía un juguete de un avión 107. Parte del éxito que tuvo esta pieza, que fue primero porque fue censurada por Romero Brez, ¿no? Que era el campeón de la libertad en el arte. Y después por eso de que el Cristo era un Cristo verdadero. El arte sirve para metamorfosear a los bombarderos norteamericanos en promotores de cultura. Es un adorno de los marines en Vietnam y Santo Domingo. Es un instrumento de dominación. Palabras ajenas es un collage literario de 120 personajes que condensa la historia de la violencia de Occidente a
través de frases sacadas de libros, revistas y diarios pertenecientes a personajes como Hitler, Dios, Pablo VI, Johnson, etc. Se editó como libro en el año 1967 y también fue representado como obra teatral. Lo que me movió a iniciar el texto Palabras Ajenas fue la publicación en la prensa diaria de los testimonios y fotos de torturas. Para el liberal occidental, era más importante que esos hechos fueran publicados que el que se hubieran producido en la realidad. Por una extraña paradoja, la libertad de prensa se convirtió en la justificación de la tortura. En el 68, entonces escribí para El arte de los significados, donde puteaba contra todas estas cosas que hacía y los que hacía, y había que hacer arte social o algo por el estilo. Y entonces hicimos ahí, cuando participé en Tucumán Arde. El arte no será ni la belleza ni la novedad. El arte será la eficacia y la perturbación. La obra de arte lograda será aquella que, dentro del medio donde se mueve el artista, tenga un impacto equivalente, en cierto modo, al de un atentado terrorista en un país que se libere. Abría el diario y leía. Aparecen muchachos dinamitados en un baldío. Encuentran en una playa cadáveres atados con alambre. La gente tiene una especie de filtro. Ve algunas cosas y otras no. Sucede algo parecido en eso de la lectura con los frescos de Miguel Ángel o del Giotto. La gente ve esos infiernos y dice qué fantástico cómo están pintados. Ven las imágenes, pero no reflexionan sobre lo que ahí aparece, la tortura. Es esa ceguera parcial o selectiva que en la Sixtina nos hace ver hermoso lo que es horrible. Lo cierto es que en un momento en que había policías por todas partes y cuando todo el mundo conocía a alguna persona que había sido secuestrada, había gente que no lo leía. Estas noticias dan idea del clima que vivía la población y del grado de conocimientos que tenían quienes los justificaban con un por algo será. Un nuevo código penal de los represores y de su feligresía, expresión que luego de los juicios reemplazaron por nosotros no sabíamos. Creo que nuestra civilización está alcanzando el más refinado grado de barbarie que registra la historia. Hitler tenía el pudor de esconder sus torturas, mientras que ahora el país más poderoso publica sus torturas y nadie dice nada. Hotel 26 is screening order 18. Have individuals with weapons. Hotel 26, screening order 18. Have 5 to 6 individuals with AK-47s. Request permission to engage. You're clear. All right, firing. Line here. State line. Let me know when you gather. Or shoot. Light them all up. Come on, fire. Hey, Roger. Thank you.
fines del 76 levantamos la casa de Castelar y nos exiliamos en San Pablo, Brasil. Nuestro hijo Ariel decidió quedarse. Creo que si a él lo hubieran agarrado antes, no nos íbamos. Dejó de escribir a fines de febrero. Salí de la dictadura fuerte y fui a una dictadura más blanda, porque Brasil era la dictadura. De todos modos, los brasileños me recibieron muy bien. En el 80 hice un berimbau. Es un instrumento musical brasileño de una sola cuerda. Entonces, moviéndola, suena, dibuja sonidos. Y eso hice en el 80 y lo expuse en una muestra de lúdica en el Museo de Arte de San Pablo. Los chicos se metían, jugaban. Decíamos que el arte no se medía por la belleza, sino por la eficacia del mensaje. Ahora digo que el arte no se puede definir. Lo que sé es que no tiene límites, que no tiene reglas. Me interesa decir cosas y usar el medio que sea para ese fin. Siempre están los que dicen que las formas políticas contaminan el arte. Se dividiría en arte puro y contaminado, porque uno quiere hacer una obra y está expresando una opinión. Decir que la obra de arte como medio de comunicación racional lo perturbaría es un disparate absoluto. El arte no se puede descalificar antes de verlo. No se puede decir esto es y esto no. Las heliografías tienen el aspecto de planos o urbanizaciones con cierta gracia surrealista. También pueden verse de alguna manera como una arquitectura de la locura. No me guía el propósito de significar algo definido. Quien se enfrenta a estas obras es libre para establecer asociaciones y darles la interpretación que considere más acertada. Personalmente, cuando las veo terminadas, mi propia interpretación, que no limite ni excluye otras, es que estas obras expresan lo absurdo de la sociedad actual. Esa suerte de locura cotidiana necesaria para que todo parezca normal. En el 91 levanté el taller de Brasil. Me fui, me puse acá
y empecé a vivir del arte que siempre había hecho con el arte junto con una profesión, ¿no? Y 30 años estuve así haciendo, sin ganar nada, con muy poquito. Pero desde entonces la gente, yo creo, está muy confundida. Pagan disparates por mis dibujos, que yo no gastaría esa plata. Pero están carísimos. Con restos y cenizas de libros quemados por San Capistrano, Santo Domingo de Guzmán, Torquemada, Goebbels. Los cuadros escritos son cuadros, esculturas e instalaciones hechas solo con palabras. El recurso más fácil de renovar. Son cuadros puramente literarios. Arte visual escrito, pero pueden ser incluidos en las artes visuales, pues conservan la imagen, solo que esta pasa de la pared frente a los ojos del visitante a su imaginación detrás de las pupilas, encendida por las palabras que la construyen. Esta técnica permite realizar obras que ninguna otra lograría, pues nos deja alcanzar y usar lo inalcanzable, lo que ya pasó o lo que todavía no ha llegado. Dibujaré el humo de las palabras. El peor pecado para el cristianismo, luego del homicidio, es hacer el amor por placer. Para esta campaña de la Iglesia, que es en definitiva a favor del SIDA, hago este homenaje al preservativo.
120 botellas con una gran variedad de cosas adentro. Si no nos sacamos de encima esta especie de racismo sexual, será difícil llegar a un pensamiento democrático. La democracia empieza en el culo. Que cada uno haga lo que quiera con su hueco. Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan cuellierguidas y los ojos desvergonzados, aquel día cuando andan, quitará van el Señor el atavío y haciendo calzado, son con los pies las redecillas, por tanto, el las Señor metas, rehará collares, la cabeza de las hijas de Sión y los y Jehová, las cofias, los atavíos de las piernas, sus vergüenzas, los partidores del pelo, los pomitos de olor. Se ensoberbecen y los ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando. Aquel día y haciendo son quitará el Señor los pies, el atavío por del tanto, calzado. El Señor rehará la cabeza de las hijas de Sión. Casi siempre con reproducciones de los cuadros, grabados o frescos, que sirvieron para publicitar la religión cristiana, para señalar el carácter de estos dioses. Son los padres, los genes de la represión, de los excesos contemporáneos, de la intolerancia, de la tortura, en fin, algo así como los abuelos de Videla. Pienso que la gente no quiere meterse a juzgar a sus dioses. El universo es un fracaso. Viene Dios y trabaja millones de años construyendo un rebaño para que lo adore en esta perfección en la que uno piensa algo y encuentra las palabras para decirlo y otro lo entiende. Millones de años laburando a pesar de ser omnipotente, para lograr esto. ¿Para qué? Para que en 10 o 15 minutos Satanás se disfrace de víbora y le arruine todo. El universo es un fracaso completo. Para colmo lo hizo fracasar
una de sus creaciones y encima lo siguen vendiendo como una maravilla. Es un infierno. Los santos están arriba de un calentador eléctrico y se están quemando. Habría que enchufar esto y los santos con el calentador este. Señor Papa, como socio fundador del Sihababai, Club de Impíos, Herejes, Apóstatas, Blasfemos, Ateos, Paganos, Agnósticos e Infieles, le solicito quiera tener a bien decrete la anulación del juicio final y de la inmortalidad, así como también el desalojo y demolición del infierno. La cara del gorila es buena. A mí me parece que el juicio final es una de las cosas más terribles que inventó el cristianismo, Jesús o quien sea. Entonces puse varios juicios finales, sobre todo el de Miguel Ángel, y unas palomas encima que cagaran el juicio. Y entonces había un cartel que decía, con el óleo que los pájaros expreso mi opinión sobre el juicio final de Jesús o del cristianismo o de quien sea. Jesús es un personaje que solo se salvaría por el lado psiquiátrico. Si alguien dijera ante un psicoanalista las cosas que se supone dijo Jesús, el diagnóstico sería el de paranoia y esquizofrenia. Solamente así se entendería el disparate de alguien que nos condenó a la tortura y al fuego eterno. La Recoleta, hicimos una muestra grande, que era 2004. Y estaba todo lleno de cosas, pero había una salita, todo lleno de cosas inofensivas, ¿no? Pero había una salita que tenía cosas contra la religión, yo estoy en contra. Que eran infiernos, pero en vez de poner nosotros, gente como nosotros, ponía santos, es eso. Quienes atacaron la muestra completaron la obra. Es como si alguien frente a un cuadro le agregara un poco de rojo y acertara. Un tipo sagaz, inteligente, que sabe de infiernos, hace lo que hicieron estos tipos. Queremos que se apliquen los castigos canónicos previstos.
blasfemos, para los sacrílegos, para los perjuros. Me parece que el dolor más grave y más importante es el saber que lo están haciendo con nuestros impuestos, presidido por un secretario de Cultura. Se da cuenta que es una obra que fue inaugurada por un secretario de Cultura, que teóricamente nos representa a nosotros. Es un hombre que tiene adentro del corazón un odio enorme hacia la Iglesia Católica, y eso me parece que es lo que hace que en su obra se plasme, que tome todos los símbolos de la Iglesia Católica, les dé un sentido absolutamente aberrante. Y ahí es donde radica nuestra ofensa o molestia. En fin, la Iglesia me hizo una gran propaganda. Y la Iglesia protestó, Bergoglio protestó, y leyeron una carta de Bergoglio en todas las iglesias. Pusieron como límite 100 personas adentro. Así que había filas enormes ahí afuera esperando para entrar. A un periodista le cuesta decir lo que voy a decir, ¿no? Que coincido con el fallo de la jueza liberatoria. Me parece un fallo fundado, un fallo que protege los sentimientos religiosos de todos los argentinos. Yo trabajé durante años sin que nadie me diera bola. Por lo general nunca me invitaron a muestras oficiales, y en los últimos años, después de lo que pasó en la muestra en el Centro Recoleta de Buenos Aires, me empezaron a invitar a muchas bienales como la Documenta de Kassel en Alemania, la Bienal de San Pablo, la de Valencia o la Bienal de Venecia, en la que me dieron el León de Oro. Creo que es el único premio acá, salvo Berni, que lo había sacado Ben y Lepard. He preguntado varias veces que me expliquen la contradicción existente en el Catecismo Oficial de la Iglesia, que por una parte aplaude los derechos humanos, apoya los derechos humanos en la tierra, y por otra parte anuncia la violación en el más allá. Es una pregunta que todavía no me han contestado y espero la respuesta. Y yo le agradecía a Bergoglio la carta, todas las iglesias leyendo, vayan a la muestra de León. No decía eso la carta, no van. Pero fueron, llenó de gente. Así que me gustaría que en cada muestra Bergoglio, pero no me lleve la punta. Creyentes y ateos vivimos entre cruces, ese instrumento de tortura, logotipo cultural que nos contempla desde las cúpulas de capillas y catedrales, desde las sepulturas, los estrados de la justicia, las paredes de las escuelas, manicomios y ministerios que cuelgan sobre camas de moribundos, sobre el pecho de las mujeres y que trazan en el aire sacerdotes en las iglesias y con agua bendita en los bautismos. El tormento del Hijo, que el Padre no impidió, es recordado en innumerables reproducciones de ese instrumento de tortura que implican su repudio. Lo único que le pido al arte es que me ayude a decir lo que pienso con la mayor claridad posible, que me ayude a inventar los signos plásticos y críticos que me permiten con la mayor eficiencia condenar
la barbarie de Occidente. Es posible que alguien me demuestre que esto no es arte. No tendría ningún problema, no cambiaría de camino. Me limitaría a cambiarle de nombre. Tacharía arte y la llamaría política, crítica corrosiva, cualquier cosa. Thank you.